Hola hijo, ¿cómo estás? Este mensaje es para recordarte que a partir de ahora todos los directos serán por Kick, la mejor plataforma del mundo. Ven y sígueme hijo, el link estará fijado en el primer comentario y en la descripción del video. Directos todos los días a partir de las 9 p.m. Exactamente, hoy va a haber directo. Y mucho cuidado, ya que estamos, también podrías seguirme en mi canal OnlyMat, un canal en el cual subo un montón de contenido variado y en el cual hay mucha edición. Así que recuerda, hijo, síganme en YouTube, OnlyMat, y síganme en Kick, la mejor plataforma para patearle el culo a Twitch. Your turn to ban. Tené cuidado, Matt, yo soy el cuidado, bro. Remaining. No sé con qué ir. Tengo que probar nuevos campeones, pero no sé, no me gusta probar en turno. Ni es normal, si la pruebo contra los bots. Leaf Stealer. Ya está, amigo. Podré con el Pudge. El tema del Pudge es que como te puede tocar una partida buena, como te puede tocar la peor mierda de la historia. Vamos con esto. Violamelo. Ten cuidado, mate Randall. ¿Cómo? Follow. Tenés que eliminar a la Phantom. Es un comentario de la partida anterior, supongo, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Miren quién es. Es Cooker. ¿Qué andas, Cooker? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, pibe? Yo acá ando entrenando para salvar la tierra a los Saiyajin. Olvídate que a este pibe le llega a sacar un minion igual, ¿no? Mira su draft. Ahora te definís más como carry o medio. No sé. Como cualquier cosa que te puede matar en 2 segundos, así me define. Si sigo jugando este juego, algo que no voy a ir nunca es Super. No sé, no me gusta el Super en este juego. Este juego nací para la killcita, boludo. Nací para la killcita, voy a morir por la killcita. It's fire time. O sea, recién vine al gym y hice el reto de 450 flexiones. Me arde el pecho y el codo, casi me explota. Muy bien, pibe. Aprovechá, ¿sabes lo que no haría por ir al gimnasio? Daría la bola izquierda por ir al gimnasio, pibe. Heat wave. Y cuéntenme, muchachos, ¿extrañan Kick? Porque estoy pensando seriamente en volver. Boom. Estaba yendo re bien en Kick igual. Los últimos 100 perijillos. Lo que me gusta de Kick es que siento que me puedo ofrecer cosas nuevas. Ay, una más, boludo. Mira cómo se mojó por la killcita el otro. Se la hizo por lo menos. Deja en paz a mi marido. Opa. Auxilio. Siento que me puedo ofrecer cosas nuevas. Siento que Twitch ya no tiene nada nuevo para ofrecerme. Pero al mismo tiempo siento que capaz me la juego y no me da nada, ese es el problema. Ya decide con qué macho te vas a quedar, Matt. Estás peor que la de Crepúsculo. Y bueno, amigo. La temporada de elegir al macho. ¿Vos qué opinás, Cooker? Vos que sos un Stromer, entre comillas. Yes.
¿Usted qué haría en mi situación? Violámelo. No, 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 no. Qué torre puta, boludo. Y dale con pegarme. Ni idea, Twitch es más seguro. Defina su comentario, jovencita. O sea, aquí que en realidad es un más por las dudas. Igual, yo creo que por ese por las dudas, más que nada, conviene probar ahí. Lo máximo que puede pasar es que no pase nada y vuelve a los 2-3 meses. Podría darla hasta año nuevo. Te puedo dar hasta el año que viene. Y si no pasa nada hasta el año que viene, pues bueno, ¿no? Volvés, tampoco que se vaya la plataforma. O sea, mientras que el canal de YouTube esté bien, puedo hacer todo lo que quiera, porque realmente todo viene del canal de YouTube, así que es lo mismo. Comprate un palo mágico. Qué increíble, igual la... Qué manera de vender humo demorándose esa plataforma en meter nuevas cosas, amigo. Me da alta bronca. Violámelo. Hay uno más, boludo. Este se muere en torre, mira. Murió por la killcita. Y el otro creo que también lo van a matar a mí. Se mojan por la killcita estos chabones. Vaya, vaya, miren quién ha vuelto. Ojalá te hubieses muerto, amigo. Viniste a robarme los minions, ¿no? Imposible que le gane al pie este farmeo. Eres mi perro, está en rancho. Bueno. Fresh meat. Dominated. Scorch. Denied. Mira, tenemos un jungla en esta partida. Qué bizarro. Ahora Twitch puedes hacer historias para tus seguidores, para que vengan. ¿Ah, sí? ¿Cómo se hacen las historias? A ver, vamos a intentar hacer una. ¿Cómo mierda será esto? ¿Alguien se anima a buscarme un tutorial para hacer historias? Tengo ganas de hacer uno. Solamente quiero ser popular. Hola, soy el pibe que se esconde los yuyos. Saco nada el early con este bicho. Me acostumbré al otro, boludo, y es un sufrimiento farmear con él. ¿Qué quieres hacer, baitear? Bueno. Corre la W también. Está bien. Ya andaría precisando unos duraznos, ¿no? Porque no tengo nada de mana. No hay plata, nunca hay plata en esta casa. ¿Cuánto valen los duraznos? 65, ¿eh? Me traigo duraznos. ¡Uy! ¡Uy! I'm going. ¡Qué miedo! Heatwave. Si vino, vas a hacer maldades ese bicho, ¿no?
Your middle tower is under attack. To battle. Sabía que tengo que usar la bota azul. No rompan las bolas con usar tal ítem, ya lo sé. Your middle tower is under attack. Ok. ¿De dónde es? Jefe. Posibilidad de salvarme 0.3%. Anda con el macho que no te maltrata, ¿estás seguro, Luis Pavón? ¿Y cuál es el macho que no me maltrata para vos? Yes. Pa, 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 pa. Yes. Todos los machos te maltratan. I go like the blazes. Y se fue. Quick. Matalo. Bien. Temperature rising. It's not unstoppable. Ese puto está en fire. League of Tinder. League of Tinder, dijo. What the fuck? I'm going. Your middle tower. Refirieron al puto, tiene la. Esta partida ya al minuto 40 te van a romper mal. Es una turbo, dudo que llegue al 40. Vamos 3 a 10. Igual ya perdimos esta partida, creo. Al otro lo estaba mando el minion. Violámelo. Pincho de mierda, boludo. Así va a estar todo el día, boludo. Cuídense del pug, que no vas a poder matarlo después. ¿Cuántas kills ya tiene? Tiene 7, ya perdimos, boludo. O sea, ya está, ya perdimos. Y Nacho está laburando. Chicos, no necesariamente voy a hacer stream con Nacho todos los días, mi vida. Bueno, la verdad, una partida muy divertida. El cáncer. El cancercito sobra. Para mejor este héroe tiene la movilidad de una papa también. La peor partida de ir para ir contra un Pudga. Nacho, falta el toque racista y clasista. Sigue estando, solo que no se hizo, boludo. Mirá mi héroe, se está mojando. Está toda mojadita, boludo. Está toda mojadita. Oh yeah. Your middle tower has fallen. Ya, nos están tirando todo medio, boludo. Yes. Mira, hay un Juggernaut acá. Flash of burn. ¿Y si lo violamos? Burn him up. Tengo miedo de que caiga el otro sorete, que debe estar por venir ya. Oye, Mata, acabo de leer que Joe Cabrera cobra más caro que el que va a tu casa. Joe Cabrera, no se te entiende un carajo a tu comentario, pero creo que es a lo que te quieras referir. Violator kill. Ahí está el soret. Like
Debe estar por acá. Igual el pibe, por lo que veo, no se la juega con el gancho. Se tira directamente por vos con la... con la varita y la R. Sí, obvio, este cobra re caro. Ahora labura de reparador de aire acondicionado. Ah, repara la era también. Se habrá hecho un curso de refrigeración a la UTU. Casi, pero no, mi loco. Tengo un amigo que hizo eso. Y tal, y tuvo que estudiar electricista porque le daba plata, pero solo en verano. Sumale que nosotros éramos un pueblito chico y tal, no se rompían las cosas tan seguido. Ahora por suerte entró a la UTE. Ay, no. Mira dónde querés, sí. ¿Sabes lo que le falta a este juego? Un surrender. ¿Pero cobrar de más por tu antigua fama? Si la gente le paga... No le eches la culpa al chancho, sino al que le da de comer. ¡Oh no! Gracias por tu rey. Me voy a acabar muriendo acá de vuelta, para mejor... La peor partida para venir con un héroe es inmovilidad. Hola, querido. Gracias por seguirme, Osmar. Oh, yeah. La pelea eterna va a ser acá en bot, por lo que veo, ¿no? Para jugar hay cuatro negros acá en bot. I'm going. Tomá, esto no me voy a acercar. Nos está llevando para allá. Burn them up. Cinco a 17. Oh no, va a ser de esas partidas. Uno menos. Genial. Tiene su render para un grupo de 5. Entonces no lo tiene. Pasa que hay partidas que realmente sabes que no las vas a ganar, pase lo que pase. Es horrible tener que sufrir toda la partida. Porque los chabones se ven dos realidades en la partida. La realidad es, somos los super amigazos, la estamos pasando re bien. La realidad es, los odio a todos, quiero que se termine esto e irme a mi casa. Y no me digan que no. Bienvenido, querido. Muchas gracias por seguirme, amiguito. Burn a path. Creo que me la cojo, ¿no? ¿Dónde está el sorete? Se hizo invisible y se fue, ¿no? Sí. Ojo. Ay, me van a dejar morir como un perro, boludo. Tres, dos, uno, dale. Chao. Ah, ¿ustedes me van a dejar morir como un perro? Lo siento, chicos. Como un pro salimos de ahí, ¿eh? Quick. Like a wildfire. Bueno.
Heatwave. El problema es el PUT de esta partida. Welcome. Hola, Hot Timber, el hombre de la timba, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bro? Si no, la otra opción bizarra que me habían dicho era intentar hacer directos en Facebook. No sé, el tema de Facebook, estoy seguro que a cada rato me van a quitar la monetización porque es media marica esa plataforma. Esa plataforma, esa red social directamente. Oh yeah. Oh yeah. Ya te vi en Kick, YouTube y ahora en Twitch. Mira ahí, pibe. Estoy buscando en qué plataforma quedarme. La verdad, la que me siento más cómodo es en Kick, el tema que... Igual los requisitos para el supuesto partner, que en algún momento lo van a meter, es media de 60, que nosotros tenemos media de 80 por los últimos días. El problema son las subs, amigo, que te piden 56 subs. No sé, es como que no tengo una audiencia que se suscriba mucho tampoco, ese es el problema. Matame, sorete. Matamos al puto y se caen a pedazos, amigo. Vamos a tirarles todo ahora. Yo creo que otra tiramos, ¿no? Mientras el puto está muerto, es como que está todo bien. Ay, ¿cuántas veces tienen esto, amigo? Ahí viene el maricón este. Está hasta acá. Con este me hago invisible. Vamos a sacar el calla. Mira ahí, pa. Oye, amigo, me hace re viajar este bicho. ¡Ojo! Hijo de puta, le tengo un asco. Yo la peleo. Toma, amigo. Me merecía la penta, pero el otro me la quitó, vamos a ser sinceros. Como siempre me niegan el balón de oro, boludo. Me negaron el balón de oro, papá. Traeme el calla. Amigo, el niño de la loma del orto también. Hola, Jorge. Gracias por seguirme. El violador eres tú. The enemy's bottom tower has
Tengo que hacerme esto al mando. Ahora después. Están todos en top, amigo. Les voy a tirar todo. Claro que están todos en top, hermano. Si quieren seguir allá, les tiramos todo. Ningún problema. No. Bueno, está suficiente. La última podemos pelear, hermano. Ya está. Uno me llevé conmigo. Dire structures are fortified. Qué buena, amigo. Alba que va, tengo que sacar, hermano. Así no me jode más, ese bicho. Listo. Ya está, se terminó el recreo. Jugando al Dota al final. Yo sola tenía precio. ¿Cómo que vos sola tenías precio? The enemy's bottom barracks has fallen. Te recomiendo usar a Oscar. ¿A Oscar? Oscar. Ah, andas con frío, che. Fresh meat. Ojo que está con los pinchos, ¿eh? Mira cómo salta el mono, boludo. Acá. Mi sueño es revivir, hermano. I'm not resting till there's nothing left to burn. Arriba tiramos todas las torres. Lástima que nos llegamos a tirar el cuartel. Burn a path. Pam, pa, 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 pu, pam, pam. Yes. Bueno, solo no puedo ir tampoco, no me puedo regalar. ¿Se gana? Te metí en un cagazo, boludo. Yola peló. Ay, no. Todo por no activar la mierda esta a tiempo. Vale, la pija, voy a tardar una hora en base, boludo. Vamos, cabones. No, este tío. Este putito se va a morir. ¿Se fue el cabonazo? Ah, habrá vuelto con el TP, el gran cabón. Vamos, puta. Concha de tu madre, boludo. Mirá, me agarro un asesino de frente. Yo también tengo una mala leche. Y el gordo este siempre cae bien parado, eso es lo que me da bronca. Y el resto del equipo, ¿qué hace, amigo? Con la mano en el corazón. El autocorrector y el sueño. Tu alma tenía precio, quise decir, pero... Por la hora hablo como drogadito. Ah, sí, obvio que mi alma tiene precio, boludo. Yo me vendí hace años. Ya está. Hace años me vendí. ¿Por qué? Porque tampoco era feliz sin venderme. Así que bueno, si de ninguna manera voy a ser feliz, pues bueno, la que venga más correcta. Hashtag, ustedes lo votaron, muchachos.
Your top tower has fallen. Vuela, vuela. Bueno, chicos, en 30 años revive, ¿eh? Vale, bueno, saltar encima. Uno menos. Hola, me preguntaba si puedo revivir. No, bueno, gracias. Bueno, gracias, ahí lo mandamos, ¿eh? Oh, despacito. ¿Puedes mejorar el Kaya? La verdadera pregunta, ¿quiero mejorar el Kaya? ¿O quiero usar el oro para revivir? Like a wildfire. Buah, mirá dónde me lleva también. Yes. On it. I'll take that. Time to hot foot it. Hay que tirar esto, hermanos. Quiero ir con el equipo, no quiero ir solo, porque si voy solo me van a matar. Oh yeah. Yes. I'm going. Que se regale alguno. Top lo tenemos regaladísimo, boludo. Boludo, ya parece un arranque del LOL este. To battle. Fresh meat. Heat wave. Que venga el mono hasta acá, amigo. Vamos juntos. Mirá, rompemos todo en top, teamfight juntos, ganamos la partida. O no hacemos una mierda, como más les guste también, ¿eh? Hijo de puta, boludo. Mata y se va encima. Bueno, se nos acaba de morir uno, genial. 60 segundos muerto, Atar. Heat wave. On it. Está acá la horda. ¡Ojo! Estoy muerto, boludo. No puedo hacer nada. Ah, ya perdimos esta mierda, boludo. Sumale que el otro se está haciendo la junglita, tío. Un asco me tiene el bicho este también. No. Mientras tanto el mono. Ya parece un arranque de LOL esto, te juro, amigo. El mogólico en otra línea sin hacer nada. O sea, literal. Ya tengo los flashbacks de Vietnam. Ah, mira, el pie este molté, ya está, oficialmente estoy muerto. Me dice, no aguanta nada. Mira, llega último. A no hacer nada, en fin. Assassination at its finest. Podemos ir juntos. Si le da la cabeza al mono. No le voy a meter eso, pero ahora no me falta. Qué mono de mierda. Sí, amigo. Igual esta partida ya la perdimos después de eso. Dudo que la ganemos. Dame, hijo de puta, boludo. Me va a matar, ¿verdad? Juego de estrategia, apretar una habilidad y te matan. ¡Wow! Es re estratégico el Dota, la verdad. Me muero la cantidad de estrategia que hay, boludo. Y se escapa. Si fuese por mí tirar el Surrender 30 veces, ¿eh? Si no me penalizaron, me re salía la mierda esta, ¿eh?
Bárbaro. Y se murió. Y revivió a Harpo Plata, el chupador. Ya está acá, mira. Bien. Que no muera este, que es el único que sirve para algo. Acá. Che, vamos a tirar algo. 6 segundos revivo. Con eso sí, es normal que de una mordida te mate. Ah, sí, boludo, dale, ya me voy a hacer tanque, dale. Ya me voy a hacer tanque para que no me mate el gordo mabólico. Poco más es eso lo que querés, ¿no? Pa 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 pa. Ganamos Tifa y no hacemos nada. Ya estamos en desventaja nuevamente. Ahí viene el gordo mogólico. Oh yeah. Hola Ken, ¿cómo estás? Debe ser aquel, de verdad, supongo, ¿no? Imagina que era este. No, pero lo voy a matar igual. Va. No, para si sí, oportunidad de matar a la mierda, matamos a la mierda. ¿Da oro este bicho? 60 oro, ¿no? Oh, wow, es el mono, no lo puedo creer. El Link estaba midiendo esta mierda entonces. La regeneración de mana. El Geikel me voy a vender. Igual tengo la sensación que en cualquier momento se viene, no me quiero ir a vos. Ya está, después vendo lo otro. Ya tengo el gay que nativado, gracias por la recomendación. Oh, yeah. Uy, ¿este por qué es tan alto? Bueno. Mamita, querido. Y el mono fue a tirar top. Bueno, estamos dos vivos. Ellos se le murió. Les quedan tres. El pie este pagó para reír, por suerte. Bien. Uy. Acá, mira. No, pensé que venía por acá. Va, estás invisible, la mierda encima. Bueno, tiró los cuarteles. Bien ahí. Igual, quedó peleada la partida porque por suerte empezaron a... medio que se despertaron porque al principio era... La verdad que la diferencia que había al principio era abismal, boludo. El Pug hacía todo. Que igual, sí, más o menos igual, no te creas que cambió mucho la cosa. Mira, ahí está la mierda. Tenemos que ir juntos.
fire in the hole. Yes. Burn them up. Allá está el purga, mira. Violámelo. Ninguno de los dos equipos se anima a hacer teamfight, boludo. Burn a path. I'm under attack. Bueno, uno menos. Bien ahí. Acá vamos a matar a esto ahora. Te puedo creer. Todos invisibles, bro. Si aprovechamos los 50 segundos del pibe muerto para hacer algo. Ahora, matame al sorete este. Vamos a ganar ahora. Por favor, venga conmigo. Dejate joder con la killcita. Yo voy a medio, boludo. Estuvo yendo por la killcita, la puta que lo parió. Y revivió el pugue de mierda. Bueno. Si solamente uno me hubiese seguido, la concha de tu madre. Qué negros de mierda, boludo. Bueno. Espectacular. Si muere Ward, no deje que se vaya. Se fue. Ajá. Acá la torre, la torre. Ah, yo voy a parpar para revivir, amigo, anda a caer. Que entiendan el mensaje, por Dios. Que no todo en la partida es la killcita, boludo. Bien, uno menos. Hay dos muertos. Que el otro puse por top. Mirá. La mierda esta está por acá. Esto lo tiramos perfectamente. Auxilio. Bueno, por lo visto, medio no vamos a tirar. Revivió uno. Garpó para revivir. Che, ese pugga tiene como 10 millones de dólares, boludo. No para de revivir. Ver que la tiramos. Bien. Y ganamos la partida. Chupame los huevos, Invoker. Chupame los huevos. Ya no le queda plata para revivir al sorete malcado. ¿Me muero? Chupame los huevos. ¿Qué pasa, Invoker? ¿No te queda plata para revivir? Qué lástima. ¿Para cuándo lo arranque? Necesito 100 horas. No sé cómo más decírselo. Chicos, no sé, se los escribo, les hago un dibujo. Mirá, me dieron el balón de oro, boludo, no te puedo creer. Espiritualmente capitaneé la partida también. No me digan que no.
Hola, papá Coraro, ¿cómo estás? ¿Y querías rendirte? Es que en el fondo es más el estrés que pasás para ganar la partida que la satisfacción de ganarla, creo.